Millones de personas disfrutan cada año de sus 120 kilómetros de arenas blancas y aguas turquesas. Bienvenidos a la Riviera Maya, el paraíso mexicano en el Caribe. ¡Loco, loco! Esconde en sus aguas una de las mayores barreras de coral del mundo y oculta en su selva el legado de la civilización más enigmática de la historia, los mayas. Un lugar situado en la península de Yucatán, donde todas las construcciones tienen más de 1000 años de vida, o menos de 20. Con una media de 26 grados de temperatura durante todo el año, es uno de los destinos turísticos más solicitados. Comienza el viaje a la Riviera Maya. Hoy en Mucho Viajeros vamos a mostrar tres formas de hacer turismo. Una familia que no ha viajado nunca, una pareja de novios que viajan juntos por primera vez y una mujer solitaria pero aventurera nos ayudarán a descubrir la Riviera Maya, un mismo destino con tres viajes distintos. ¡Estamos en Riviera Maya! Soy Rocío. Yo Javi. Yo tengo 26 años. 23. ¿Y de dónde somos? Málaga. ¡Olé! Yo del barrio de aquí, no es arriba. Esperamos vernos pronto. Un besito muy grande y... ¡Pero un besito a eso! ¿No? Pues venga, un besito. ¡Mua! ¡Adiós! Nos conocimos en una discoteca de Málaga. Fuimos a desayunar. Como no teníamos los móviles y eso, pues... tuvimos que apuntar los números en servilletas de papel. Nosotros nunca hemos viajado juntos, es la primera vez que lo hacemos. A nivel de pareja, pienso que este viaje nos va a aportar muchísimas cosas, nos vamos a conocer más y esperemos que no nos peleemos, ¿no? Vamos a mirar aquí, a ver si comemos algo, ¿no? Se tiene buena pinta, ¿no? Yo tengo hambre. ¿Hambre? ¿Tú cuando no tienes hambre? ¿Tú en ese quieres marco? Venga. Dura. ¿Esto como Heidi? Sí, es Heidi tu Pedro, ¿no? ¿Mismo? Perdón, ¿eh? ¿Nos podemos poner gorro? ¿Mexicano? Vamos. Póntelo. A ver, quítate el gorro. A ver. Uy. Yo a México. México lindo. A ver, yo me lo quiero probar. ¿Cómo estoy? Me viene para el lado. Está estupenda ahí. ¿Les apetece algo de comer? Bueno, sí. Sí, por favor. Apaguen el celular y relájense. Hombre, eso es seguro. Digo. Pero mira qué linda. Sí, que está Igualito que en Málaga. ¿Estás viendo la arena? Hola, bienvenidos. Hola, gracias. Voy a dejar aquí un ceviche caribe. Uh-huh. Es una mezcla de mariscos, que es camarón, pulpo y mero, que es un producto local. Este es un vino blanco, es cultivado en la región de Coahuila, que es una zona vitivinícola en México. Pues está súper bueno, la verdad. Pues, yo. Será famosa la angosta, ¿no? Así es. Ya ve. Venga. Madre mía. ¿Sirve? Sirve. Perdona, ¿pero qué va a hacer usted? Me van a bajar un coco especial. ¿Un coco para mí? Sí. Oye, para ti no solo, no, para nosotros, digo yo. ¡Cae Fidel con el coco! Bueno, aquí está el coco loco. ¿Coco loco? Sí. Gracias. ¿Te parece a ti? Dale un besito. Que lo disfrute. Dale un besito. Dale un besito. Venga. ¿Te ha gustado o no? Está bueno. Dani, vivo en Talavera de la Reina. Yo soy Olga. Nos han regalado estas maletas tan chulis que vienen con sorpresa. Y queremos ir a estrenarlas a la Riviera Maya. ¡Nosotras también! Hola, me llamo Inoli y tengo 10 años.
Hola, me llamo Hugo y tengo 8 años. Nosotros llevamos juntos 20 años casados, pero somos amigos de toda la vida. Dani era el guapito de Talavera. Tú entrabas en cualquier cuarto de baño y encontrabas siempre detrás. Dani Loaiza, corazón, no sé quién, Dani Loaiza, ya sé. Nosotros somos los reyes del camping. A veces nos vamos a la playa, pero nunca solemos salir de España. Los niños nunca habían montado en avión y además teníamos ganas de conocer el mar Caribe para ver por dónde navegaba Jack Sparrow. Por la Riviera Maya. Hola. Hola. ¿Para qué es esto? Esto es para el todo incluido, los identifica como huéspedes del hotel. ¿Todo incluido? ¿Cómo nos vamos a poner? Bienvenidos. Vaya telazo, ¿eh? Para ser la primera vez que venimos a un hotel. Sí. ¿Cuántas habitaciones tiene este hotel? 2.700. 2.700 habitaciones. 29 hectáreas de terreno entre mar y selva. ¡Ay, qué fresquito! ¡Ay, qué fresquito! ¡Madrecita! ¡Eno las zapatillas! Quítate las zapatillas ahora mismo. Y ahora si quieres salta. ¡Qué cómodo! ¿Qué tal, chicos? ¡Madre! Bueno, ¡que viva la Ribera Maya! Hola, me llamo Yuli, tengo 28 años, soy de Palma de Mallorca, aunque actualmente resido en Ibiza. Mis amigos empezaron ayudándome a hacer este video de presentación, pero a las 70 tomas falsas se han empezado a poner excusas en plan tengo que trabajar, tengo que dormir, estoy cansado, hazlo tú sola. Pues mira, aquí estoy sola haciendo mi video. Muchos besitos y nos vemos en la Riviera Maya. Hace 10 años que estoy con un chico, bueno, no estoy casada por la iglesia ni por el juzgado, estoy casada por el banco. Nunca he viajado sola, siempre he viajado con mi marido, con mis amigos y eso, y bueno, pues siempre he tenido un reto de a ver si me atrevería a viajar sola. Mi motivación para venir a México, en primer lugar, era porque en México están los mejores tatuadores del mundo y a mí me gustan mucho los tatuajes y quería hacerme un tatuaje guapo así de algo significativo de México. Y eso era el primer motivo por el que venía aquí. Bueno, aquí vamos a realizar ahora la actividad de rappel. Una vez que estemos conectados, entonces funciona de esta manera. Tu mano izquierda, la débil, va hacia arriba. ¿Estás lista para hacerlo? No, la verdad es que no, pero bueno, ya que estoy aquí, venga. Tendré que... Estamos aquí por una buena razón para aprenderlo. ¿Cuánto hay de altura de aquí? Son unos 9 metros, casi 30 pies de altura. Tú puedes, yo sé que tú puedes. No sé yo. Sí, sí puedes. A ver, más, pies más abiertos. Ahora dobla rodilla, inclínate para atrás en el arnés. Yo te sostengo. Ay, qué te miedo. Tengo sostengo. No, no, mira. Ahí pero está. Sosténme. Eso. Estira las piernas. Ay. Estira las piernas. Eso, muy bien. Vale. ¿Puedo soltarte? Sí, creo que sí. Eso, que fluya. Muy bien. Baja más la cadera. ¿La cadera? Ya la cadera. Solo con la cuerda bajas la cadera. Los pies siguen después. Nadie se ha muerto de esto, ¿no? No. Yo sé. Vale. Aquí hemos aterrizado. ¡Excelente! Jazzmull se debe a que en maya jazz es verde por el color del agua y mull por los puntículos, como ese. El agua en la que me estoy bañando tiene 7 veces más calcio que la leche. Debe estar a unos 23, 24 grados aproximadamente. Nunca me hubiera imaginado que iba a hacer rappel y me he atrevido, lo he hecho. Solo por esto ha valido la pena venir hasta la selva maya. ¡Hija, qué guapo! ¡Hala! ¡Guapo camión! ¡Camión de safari! ¡Qué ruedas! Parece los de África. Al final, mira. Vamos a ver de África, pero va a ser la selva. Mira, agüita. Ya sube. ¿Este no lleva cinturones? ¡Agarraros fuerte! ¡Bom, bom! Parece que vamos en un cacharro de la feria. Bueno, chicos, estamos atentos. A ver si veis algún jaguar. Con esto no se puede estar atento. Jaguares, ojelotes, tigrillos, hay 4 clases de peligro. ¡No! Ya se va por nota, ¿eh? Que me expliques qué es un ojelote. ¿Cómo?
como el lince. Los pelotes es algo como algo parecido a un jaguar, un leopardo, pequeño. ¿Como el lince? Sí, es un felino como el nuestro, pero de aquí. Lo que he visto también antes son unas mariposas así de grande con unos colores preciosos. Muchos tipos de mariposas. También un montón de especies de aves. ¿Y reptiles? También muchísimas serpientes. Antes hay muchas venenosas también. O sea, hay que tener cuidado por donde se pisa. No te preocupes porque tienen más miedo a las serpientes a ti que tú a ellas. Ah, bueno. ¿Cómo nos van a comer? Sí. Está chulo, ¿eh? Sí. Mira, espera, mamá. Guapi ha estado, ¿eh? Qué palista, no te creas tú, que tanto movimiento. ¿Dónde vamos? Pues vamos a un ritual maya. Por lo visto aquí es súper tradicional de que nos da la bienvenida para hacer este ritual. A ver lo que nos esperan aquí, ¿no? Mira, aquí todo está muy oscuro. Ya ve. Cuidado, ¿eh? El miedo que a mí me da estas cosas. No pasa nada. Tú me avisas, tú me lo dices a mí. Para yo a correr primero, digo. No, por favor. ¿Qué tal? Hola, malo que indica la clash. Malo que, amigas. Tú me lo caballo mío. Ven, comentar en sale tú ya. Estamos pidiendo una protección para ustedes, para que les cuiden a donde vayan. Te purifica el alma, te purificamos en todo. Muchas gracias por todo y esperemos que nos sirva de ayuda. Y protección, ¿no? Que nos vaya bien en lo que vayamos a hacer. De nada. Venga, hasta luego. Acabamos de vivir una experiencia inolvidable. Una bienvenida por el ritual tradicional maya. Solo por esto ha merecido la pena venir a Ribera Maya. Y estamos llenos de energía. Un beso. Estoy en Tulum y he quedado con Ana, una chica española que vive en México. Y me va a explicar un poquito, me va a enseñar un poquito la artesanía del lugar. Así que a ver si la encuentro. Hola, ¿eres Ana? Sí. ¿Qué tal? Soy Yuli. Hola, Yuli. Encantada. Igualmente. ¿Cuánto tiempo llevas por aquí? Pues 5 años. ¿5 años? Sí, 5 años. ¿De dónde eres, de España? Canarias. Ah, Canarias, de la isla. ¿Por qué hemos quedado en Tulum? Pues Tulum es un destino obligado a conocer en toda la Riviera Maya. Tiene una zona de artesanía espectacular. Bueno, pues cuando quieras nos vamos, que yo estoy ansiosa ya por ver y por comprar. Venga, pues vámonos. ¿Vamos? Nos venga, queremos. Venga. En este mercadillo lo que te puedes encontrar son todas típicas cosas que se hacen de manera local, ¿vale? Entre ellas puedes encontrar, pues, como estás viendo, los bolsos de cuero hecho a mano, las pulseritas que son muy típicas. Son bonitas, tienen mucho color, ¿a que sí? Sí, mucho color. Sí, el mexicano siempre trabaja con mucho color. Los trajes típicos que son los blusones que utilizan siempre en los pueblecitos. Sí. ¿Ves? Aquí tenemos otro tipo de artesanías. Esta es la talavera hecha en el pueblo de Puebla. Tenemos diferentes tipos de joyería, toda hecha en Taxco, Guerrero. Es el lugar donde se extrae toda la plata. ¿Y más o menos cuánto puede costar esta pulsera, José? Esta pulsera es plata y el precio es de 2.500 pesos, que vendrían siendo aproximadamente 150 euros. Ah, vale. Los mayas decían que este año acababa el mundo, ¿no? Supuestamente es, ¿Es la profecía maya, ¿no? Pero en sí no se acaba el mundo, ¿no? No, creo que es una conexión más que otra cosa. El calendario maya es algo típico de aquí, del estado de Quintana Roo. Alrededor tiene los 19 signos zodiacales. Bueno, veo que tiene aquí muchas calaveras. Las calaveras, muchos martitos, ¿esto por qué? Es una tradición mexicana. Aquí en México se celebra el día 1 y 2 de noviembre, que se festeja el Día de los Muertos. Hola. Sí. Encantada. Nos visita desde España. ¿Podrías mostrarme cómo lo trabajas? Esta es parte de mi taller. Aquí hago cosas, collares, pulseras, aretes. Trabajo la plata. ¿Y estas fotos de esta gente que tiene por aquí son gente famosa? Ah, sí, claro. ¿Con sus joyas? Es gente famosa, es mi hijo y, ah, y su mamá. Muy bonita esta tienda, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, muy bastante bien. Original. Bueno, Ana, yo tengo que seguir. Muchas bueno, gracias por tu tiempo. Me has hecho súper feliz trayéndome aquí. Es un placer. Que te vaya todo muy bien por aquí. Muchas gracias. Espero verte pronto. Espero. Gracias. Chao, gracias. Adiós.
vamos a comernos un poquito de comida mexicana ahora, después de frijoles. ¡Ándale! Tenemos una sopita de frijol muy típica, muy tradicional aquí en México, es de frijol negro. ¿Hay varias clases de frijoles? Claro, hay frijol que le llaman bayo, frijol flor de mayo, frijol negro, hay como 10 diferentes variedades. Y aquí, esto se llama nacho. Les podemos llamar totopos por acá. Totopos. Tenemos aquí las fajitas. ¿Esto pica? Es un chile jalapeño. Sí. Yo me he dado cuenta ya que cuando vosotros decís un poquito picante aquí, es picante, picante. Miedo me da cuando lo que sé es muy picante para vosotros. Muy subjetivo, sí, 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 muy subjetivo. Depende de tu gusto. Pero... ¿Tú quieres probar esto también? Pero siéntate. Pruébalo. No te voy a envenenar. Escúchame, tienes que probar todas las cosas de todos los sitios. No pica. Es una patata frita. Pruébalo. Lo tienes que probar. ¿Cómo es una patata frita? Sí, a la paja. Pruébalo. Tienes que probar todo de todos los sitios. Y pruébalo. Tú puedes. Abre la boca y cómetela. Pero Hugo, hijo, la gente... ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué? ¿Ha sido para tanto? Ya hemos llegado a Río Secreto, Fey. Ay, tú ves. Sí, tú te ríes. Tú dices que otra vez vamos a la ultratumba esta. ¿A ti habrá murciélago? Pues seguramente, no te extrañes. Pero está súper oscuro, ¿eh? Uy, ya por ahí hay agua. Oh, el camino. Vamos a ver cómo está el agua. Cógela, seguro. No, pues no estamos frías, no estamos frías. Ya verá, ya verá. Con cuidado, sin tocar nada. No toques. Qué pasada, por favor. Mira, Fei, todo esto que tú ves aquí son formaciones calcáreas. De todas las que hay por ahí, ¿eh? Bueno, miren, toda la península de Yucatán es piedra caliza el 95%. Es por eso que todo el subsuelo de Quintana Roo son las redes cársicas más grandes que hay en el mundo. En un momento la cueva estuvo seca y fue cuando se empezó a filtrar el agua. Por eso crecen las estalactitas. El agua que se va filtrando va agarrando el mineral. Y coge la forma esa. Ajá. Todo este piso es carbonato de calcio. Esto los mayas le llaman tascab. Con esto construían las ruinas, con toda esta arena. Porque cuando se seca se hace piedra. Bueno, pues aquí tenemos a un maya proveniente de Akumal. Él nos va a hacer la demostración de lo que tienen que hacer. Juego de pelota maya. Como antes lo hacían los ancestros. Vamos. ¿Lo vieron? ¿Do you see? ¿Yes? Ok. Vamos a hacer el calentamiento. Arriba las manos. Vamos a mover las caderas. It's time to move your hips. Eso, sexy. Eso. Vamos. Todos sexy. Y ahora sí, desde España. Concéntrate, Daniel, concéntrate. ¡Por Dios! Lo hizo, lo hizo. Ok, tenemos 4 ganadores. Y ustedes van a decidir quién se lleva el premio al final. Tienen que hacer la mejor imitación de un gorila. 1, 2, 3. Vamos, 3. 1, 2, 3. Idioma gorila, ¿está listo? Perfecto, dice que sí está bien listo. 1, 2, 3, 4. El apoyo de su contendiente número 4. Fe,
¡Qué fuerte! Chulísimo. Hola, buenas noches. Para usted. Muchas gracias. Todo de lucecita. ¡Qué chulo! Yo no me creo esto, de verdad. Gracias. Tú sabes que yo siempre he tenido un sueño. ¿Sí? ¿Cuál? No sé, yo siempre he pensado tener una cenita, en plan súper romántico. Es que tan romántico, yo no me lo imagino en la vida. Que este sueño, te lo juro, fue, se me está haciendo realidad. Pero te lo digo de verdad. Dame un besito, ¿no? Te tienes que levantar, dame un besito. Por supuesto. ¿Un brindis, no? ¿Por qué? Por nuestro amor. Por nuestro amor. Wow. Estoy en Playa del Carmen y me ha entrado el hambre. Voy a entrar a cenar a un restaurante típico. A ver si nos dan de cenar a estas horas. Guacamole. Guacamole, típico, sí. De México. Unos nopalitos que llevan una mezcla de cebollito, un poquito de jitomate. Perdón, ¿los rollitos estos de qué están hechos? Es tortilla de maíz. Qué rico. Esto pica. Decía que no, pero sí pica. Pues sí pica, vaya. Y no he pedido nada de beber. Oh, madre mía. Ya pedí algo de beber. Qué arde. Pero esto... Madre mía, esto eructo fuego ahora. Muchas gracias por todo, muy bueno. Pero la boca me echa fuego, necesito tomarme un refresquito. Bueno, ya estoy en la Quinta Avenida, lo que pasa que esto es... demasiado, hay muchísimo ambiente, muchísima gente. Yo estoy buscando algo más tranquilo. Hola, chicos, perdonadme. Hola. Un sitio por aquí tranquilito para tomar algo, así rollo terraza, que no sea así tan... ¿No sea tan masivo? Sí, bueno, hay, pues, que hay mucha gente aquí. Mucha. ¿Al lado de la playita? Sí, por ejemplo, una terracita. Algo soy... margaritas, sí. O oye, ¿vosotros dónde sois? Yo soy de Mallorca. Yo también soy de Mallorca, soy españoles, qué bien, qué casualidad. Y es de Canarias. Ah, encantada, de isla también, qué guay. ¿Vale? ¿Vamos para allá? Ah, ¿vais para allá también? Ah, sí. Genial, venga, claro, guay, nos acompañáis, venga, chulo. ¿Pero aquí es todos los días así o solo hoy porque es viernes, está ya así? Normalmente son todos los días así. ¿Ah, sí? ¡Ay, mira, unos mariachis! ¿Ah, sí? Lubrica, lubrica mucho. Solo yo te quise. ¡Bravo! ¡Bravo! Qué bonito, toda otra cosa ya, ¿eh? Ya más tranquilita. Ay, qué bien, con arena de playa y todo, mira tú qué bien. Me voy a quitar hasta los zapatos, fíjate tú. Hola, ¿qué tal? Margarita. ¿Es lo más típico que tenéis aquí? Margarita. ¿Margarita? ¿Sí? Hazme una. ¿Tres? Tres margaritas. Venga, tres margaritas. Mira, me vienen los famosísimos margaritas. ¿Le podría decir a esta señorita qué consta el margarita? ¿Tiene esto? Tequila, limón, jarabe, en un shaker, saquita y se sirve. Pues bueno, vamos a brindar. Salucita. Por habernos encontrado en Ribera Maya. Que vaya todo muy bien. ¿Tiene ganas de marcha? Al final es que le dé un poquito, ¿no? Vamos, anda. Chicos,
Estamos aquí a ver las tortuguitas, ¿no? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Centro Ecológico Akumal. Qué bien poder estar aquí, porque una de las cosas que más quería hacer en este viaje era poder ver a las tortugas. Las tortugas que vas a ver hoy acá van a ser las tortugas verdes y algunas veces las carey juveniles. Estas tortugas tienen entre 5 o 6 años más o menos y miden como de este tamaño. ¿Y desovan aquí en la playa? Sí. ¿Y cuántos huevos suelen poner? Ponen entre 100 y 120 aproximadamente. Y una de cada 1000 es la que sobrevive a edad adulta. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Aletas, chaleco y vámonos. ¡Tortugas! Sí, ya prepárense, váyanse preparando. ¡Vámonos! Tenemos aquí una tortuga aquí enfrente, miren. 2 metros enfrente está una tortuga. ¡Vengan! Mira, Hugo, tan grande como tú. ¡La veo! Sí. Tómale fotos. ¿Has visto, Hugo? Esta tiene 2 rémoras en la parte de atrás. Estas rémoras son las mismas que se le pegan a los tiburones, a las mantas. ¿Están todo el rato comiendo pasto? Todo el rato están comiendo pasto. Normalmente, a veces salen entre 3-4 minutos a respirar a la superficie. ¡Mira! ¡Ahí hay una! Acabamos de cumplir uno de nuestros sueños. Venimos de nadar con tortugas. Solo por esto ha merecido la pena este viaje. ¿Estáis de acuerdo, chicos? ¡Sí! ¡Listo! ¡Vamos a ir! Mira cómo se ven todos los pescaditos por ahí abajo. Mira, Fei. Dime. ¿Tú sabes que aquí hay muchos corales? No me digas. ¿Sabes? ¿Y por dónde estarán? ¿Tú lo sabes? Por allí. ¿Allí? Están todos por todo ahí. ¿Qué te ha parecido? En 2 palabras. Maravilloso. Chocando. Tú tenías ganas de montarte una motito, ¿no? Una motito, de venir, de todo. Ya ves. Ayúdame, anda, que no puedo. Joder. Bueno, ahorita estamos entrando en la jungla donde pueden ver las matas del chico zapote donde se saca la resina o la goma para masticar. Bueno, ahorita estamos en la reserva de la biosfera de Siancán. Tiene más de 1,5 millones de hectáreas. Tenemos una gran variedad de animales como el jaguar, el puma, el ocelote, el tapir, el venado. ¿Está cerca? Aquí en toda la selva. Ajá. Aquí tenemos. Podemos encontrarnos con alguno. Exacto. Sí, de hecho, los animales están activos en la mañana y en la tarde. Me dejan más tranquila. Y mosquitos. Exacto. Eso ya lo noté, ya lo he visto. Sí. Han venido a visitarme. Hola. Hola, buenos días. Él se llama Valentín. Yo, Yuli, encantada. Él es el chiclero, de hecho. Él va a cortar el chico zapote para que vean todo el proceso del chicle. ¿Y esta es una tradición maya? Los antiguos mayas, antes de Cristo, sacaban la resina del chico zapote para hacer velas y también utilizaban la resina como para relajar los nervios y limpiar los dientes. Así se ponen los contenedores para recolectar la resina. ¿Y cuántos sacos de eso puede sacar de un árbol? De un árbol así como este se puede sacar como entre 1 kilo o 800 gramos. Bueno, ahorita ya estamos entrando en el campamento. Hola. Donde viven los chicleros. Este es el comal donde se hace la tortilla. ¿Y esto se hace cuando los chicleros van a salen a...? Cuando uno está en el campamento, la familia o la esposa se levanta a las 4 a 5 de la mañana para hacer la tortilla. A las 6 de la mañana la persona se va a la selva para sacar el chicle. ¿Y la familia se queda aquí en el campamento? Durante 6 meses. Vamos a... Sí, ahorita vamos a cocinar el chicle. Aquí tenemos la paila. Ah, ¿ya puedo echarlo? Sí.
resultado entonces de lo que hemos cocinado. Exacto, así queda el chicle, así se queda el chicle. De hecho tiene esto como un kilo. Tiene este más. Un kilo, un poquito más de un kilo. Así se queda y esto ya está listo para ir al mercado. ¿Así se puede masticar directamente? Exacto, se puede masticar así. No entiendo por qué es tan famosa la Riviera Maya. Esto es vida. Solecito, piscina, cócteles, chin chin. Ay, qué bueno. Nosotros. Mira cómo se lo están pasando los enanos. Sí, ¿verdad? ¿Qué queréis ahora? Vamos a jugar. Venga, vamos. ¡Bienvenidos a Caribe! Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. ¿Primera vez en un cenote? La primera vez. Pues están no solo en un cenote, sino en la entrada del río Sacactún, que es la entrada principal del río Sacactún. Este cenote se llama Nohochnachich, que significa el gran nido de pájaros, ya vieron por qué. Este nada más es uno de 8,000 cenotes registrados. Si es su primer cenote, les faltan 7,999 por visitar. Bueno, eso quiere decir que podemos volver. ¿Listos? ¿Listos? Ok, pues ponemos las máscaras. Todo resbaloso, Cuidado con él. Ay, que a mí me da miedo. Yo no miro para abajo. Qué guapo, Frey, mira para abajo. Pues no me da tanto miedo ya, ¿eh? Esperemos que va adentro. Ay, 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 que sí, mira el murciélago. Pues chicos, además de los rasgos geológicos de los cenotes, para la cultura maya es muy importante porque son portales de comunicación y entradas sagradas al inframundo maya. El inframundo no es un lugar malo, es un lugar nada más donde van los ancestros, donde van quien sea que muera va a primero al inframundo antes de poder subir al inframundo maya. ¿El último chapuzón, Fe? Qué bonito. ¿La primera vez que están en la selva? Sí. ¿Sí? Ángela, ¿qué es eso? Estos altares, pues imagínense una gran pirámide. Así empezaban. Cuando no tenían las técnicas para hacer las pirámides, ¿no? Con argamasa, etcétera, pues hacían estructuras chiquitas, chiquitas. Conforme van ganando más conocimientos y más técnicas, comienzan a hacer estructuras, edificios más grandes, ¿no? Porque pirámides, pues nada más en Egipto. Los templos mayas siempre tienen más o menos estas formas escalonadas, ¿no? Pues, ¡vamos a volar! Enganchados por aquí, chicos, muy bien. Vamos a ir por encima de la selva, mira. ¿Has visto por dónde va el cable? ¡Yo! Por ahí. Escúchame, ¿vamos hasta que llegue allí? Sí, ¿no? Hasta el infinito y más allá. ¿Cada cuánto tiempo cambian los cables? Cada 13 años. Bueno, bueno, para atrás, la buena sonrisa. Los mexicanos tienen fama de ser los mejores tatuadores del mundo, así que es mi oportunidad y quiero hacerme una calavera o una catrina o algo. Hola. ¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Eres Ricardo? Sí. Vengo con idea de hacerme una calavera mexicana o una catrina. Ah, algo bien tradicional. ¿Qué tal, mexicano? ¿Bien? ¿Tú hace mucho tiempo que tatúas? Sí, como 14 años. Esta me gusta, porque además tiene los rollitos de la calabrita por aquí y tal. Ya, yeah, esta es María Félix, una actriz mexicana, ya se murió, ya es... pero es una así bien clásica de aquí. ¿Ah, sí? Voy a preparar el equipo. Sí. Para que veas, todo es nuevo, esterilizado, todo eso, es eso es importante, eso es lo único que quiero ver. Acuéstate aquí.
estaba nerviosa, el ruido de la máquina. Pues quedo encantadísima con mi tatuaje. Muchas gracias, Ricardo. Eres un fenómeno. Gracias. La aventura ha terminado para nuestros mucho viajeros. Hemos vivido experiencias únicas. ¡Mira, mira! ¡Ahí hay una! ¡Ahí hay una! Nos hemos sumergido en tradiciones milenarias. Y hemos comprobado que el miedo siempre se puede superar. ¿Estás lista para hacerlo? No, la verdad es que no, pero bueno, ya que estoy aquí. Venga. Nadie se ha muerto de esto, ¿no? Estoy acojonada. Tres formas de disfrutar de un destino único y de vivir una experiencia irrepetible. Nos ha encantado Riviera Maya. Sí, es que no hemos parado. Hemos hecho las motos, el ritual tradicional maya, los cenotes, el río secreto. Tenemos que volver, ¿eh? Todo maravilloso. ¿Lo sellamos? Este viaje ha sido toda una experiencia para mí. Hemos disfrutado muchísimo toda la familia. He visto a mis hijos reírse durante horas y he visto incluso a mi marido hacer el mono. Yo me lo he pasado muy bien porque por primera vez he nadado con tortugas y eso me ha fascinado. A mí me ha gustado mucho porque me he tirado por tirolinas muy largas y que pasaban por el agua. Un viaje absolutamente recomendable para toda la familia. Este viaje ha sido increíble, nunca me imaginaba que iba a viajar sola y lo he podido hacer. He hecho rappel, he hecho chicle, me he bañado en un cenote y lo más importante de todo, me he hecho un tatuaje. La Riviera Maya es alucinante, os lo recomiendo totalmente. Si quieres convertirte en mucho viajero y ser protagonista de nuestros próximos destinos, entra en la web muchoviaje.com y participa en nuestro casting online. Puedes venir solo, con tu pareja o con tu familia.